¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy comenzamos el programa desde el lago Cochicó. Hace 20 minutos que ha comenzado un concurso de pesca de costa. Más de 200 pescadores se han reunido en este cómodo lugar. Hasta ahora viene muy pobre, van ganando con un pejerrey de 36 centímetros. Como pueden ver, el lago totalmente planchado, pero todavía falta, así que vamos a ver cómo sigue esta jornada. Y hoy les vamos a presentar un concurso que se realizó hace 15 días en un club maravilloso como es el Club Guazú. 70 pescadores fueron los protagonistas en esa jornada. Algunos pescaron muy bien, es una pesca, digamos, complicada, hay que tener el equipo bien afinado y haber ido a las prácticas para poder estar entre los primeros puestos. Y también lo que vivimos la semana pasada allí en Carmelo, Uruguay, el clásico concurso internacional de pejerrey. Hubo varias lanchas que fuimos desde la Argentina, una camaradería notable como siempre en estos concursos, así que eso te lo vamos a mostrar en este programa. Pero antes de ir a Carmelo, como siempre que vamos a zona norte, embarcamos desde ese lugar, pasamos por el amigo Adrián de Brito allí en Pesca de Plata y vamos a ver qué nos presenta hoy. Hola amigos de Pesca Visión, soy Leonalda, estamos en Pesca del Plata. Y bueno, queremos invitarlos a que pasen a conocernos. Tenemos un local con muchísimos metros cuadrados de elementos que seguramente les van a encantar. Y sobre todo lo que tenemos para brindarles es un horario recontra conveniente. Estamos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde de corrido, de lunes a sábados, y los domingos y feriados estamos desde 6 de la mañana hasta las 12:30 horas. Siempre tenemos lugar donde estacionar y la verdad que los esperamos, queremos conocerlos, queremos que nos conozcan y que vean todos nuestros artículos. Nosotros tenemos como principal actividad la venta de carnada, tenemos mojarra viva durante todo el año, ideales para la pesca de pejerrey, sobre todo en el río La Plata, pero no solamente nos enfocamos en la mojarra. Durante la época de verano tenemos anguilas, cascarudos, morenas, vendemos maíz para la pesca de las bogas, tripa de pollo, lombrices, lo que se les ocurra de carnada lo pueden conseguir en Pesca del Plata. Te propongo un buen concurso que se va a realizar el día domingo 6 de agosto en Punta Lara. Muchísimos premios, hay varios auspiciantes que están donando premios realmente para destacar. Así que recordá, 6 de agosto, Punta Lara, gran concurso de pesca. Aquí te brindamos los números para que te puedas comunicar y tener más información sobre este evento. Y ahora nos vamos, como te había prometido, Paraná Guazú, Club Guazú precisamente, un nuevo y gran concurso. Maravilloso, hay en este momento unos 70 pescadores realizando la pesca de pejerrey, la Copa Girardi. Bueno, como todos los años, tenemos el agrado de compartir con los amigos del Club Guazú esta copa que hoy se vio colmada de participantes. Néstor, gracias por este momento y gracias por la invitación. No, por favor, ustedes son siempre bienvenidos. Realmente, por suerte, se mejoró el clima, que hoy a la mañana había amanecido con mucha niebla y bueno, se fue acomodando y la pesca, y la pesca acompaña más o menos, sí. No es lo mismo que cuando se pesca
con habiendo poca gente en el muelle. Claro, son 70 lo tienen punteros, que claro. Los 100 pescados que capaz saca uno, ahora lo tienen que repartir entre 70. Sí, no, seguro. Y como siempre, vemos las instalaciones impecables, Néstor. Una felicitación a vos y, por supuesto, a toda la comisión que trabajan continuamente para mantener la institución en primera línea, ¿no? Y de a poquito, nosotros vamos poniendo los manguitos que ahorramos, lo ponemos acá en el... Pero... Seguimos en el muelle de Iguazú y estamos con un amigo que algo conoce de esta zona. Un gusto reencontrarte, Ricardito. Igualmente, un gusto verlos a ustedes trabajando, siempre entusiasmados. Seguro, acá. Bien. Y nosotros los jóvenes, ¿viste? Somos así. Somos así. Toda la garra. Vos sabés que antes de ir a la historia, que vos la conocés de toda esta zona en cuanto a la pesca, sabés que a veces viene gente al boliche o a veces conversamos con algún pescador y le digo, vos sabés que había concursos que ganaban con más de 500 pejerreyes. Y me dicen, vos estás loco. A ver. O sea, en realidad fue un solo concurso, sí, pero... que ganó mi viejo en ese momento, en junio del año 70, donde el anzuelo todavía no era anzuelo libre. Los elementos nada que ver con, claro, los elementos de ahora, pero había mucha más pesca, esa es la realidad. Y ese día él sacó 534, ese día. ¿En cuántas horas? Cuatro horas netas de pesca. No todos los torneos se ganaban con 500, hubo uno solo. Después se ganaban con 300, 200, sí, 100. Sí, igual hay que tener en cuenta que vos tenés que ir caminando el muelle con gente, claro, al lado tuyo, claro, no es tan, claro, tan fácil, ¿no? Mira, esta es una pesca, digamos, la pesca del corralito precisamente, es una pesca muy técnica, que te da un bagaje de elementos para utilizar en otras pescas. Si vos analizás a lo largo de la historia de la pesca, los que, incluso hasta los días de hoy, los que pescan muy bien corralito son crack en el resto de las pescas. Y sí, sí, si dominás esto, dominás todo. Y vamos a repasar lo que encuentra el pescador, que hay, por supuesto, hay que ser socio, el pescador que viene a este lugar. Bueno, acá en el club hay 36 habitaciones para que la gente se pueda alojar. Las habitaciones hay de 2 camas hasta de 5 camas. O sea, que hacen un total como para alojar 120 personas. Después tenés 2 comedores grandes, un quincho al aire libre, parrillas. Guardería de lanchas. Guardería de lanchas también, sí. O sea, tenemos alrededor de 200 lanchas. Y además, el que no tiene lancha y quiere venir con un motor, tiene. Sí, tenemos botes en alquiler. Vienen con las cosas, con los artículos, sí, de seguridad que exige, sí, prefectura, sí, sí, y pueden salir a pescar, que navegando muy poco se pueden hacer muy buenas pescas. Sí, sí. Es un lugar estratégico. En la época de como ahora, de pejerrey, aguas abajo del club, unos 2.000 metros, hay muy buen pesquero. Thank you.
a todos los que han participado, a todos los presidentes que nos han acompañado. En primer lugar, Cecil y Natalio del Club Olivo. De julio, Mar del Plata, allí va a tener lugar un concurso muy interesante, hacía algunos años que no se realizaba, un mayor con un menor, en las playas del centro de La Feliz, así que recordá esta fecha, la inscripción es totalmente gratuita, y si vas a Mar del Plata y necesitas carnada o cualquier accesorio de pesca, recordá Pesquero Pesca, allí sobre la avenida Jara al 1200 vas a tener todas las carnadas y todos los artículos de pesca que necesites. En este momento, además de las carnadas tradicionales que se utilizan en el mar, hay una excelente mojarra viva. Así que si vas a la laguna, mucha gente de Mar del Plata está yendo a La Salada, Los Padres, Laguna La Brava. Hay varios ámbitos en los que tenés que usar ese tipo de carnada. Así que recordá Pesquero Pesca. Y también en Mar del Plata, un importador con mercadería de primera, una de las líneas que tiene esta marca, recordá, anzuelos de primerísima calidad, Owner, allí está Master Wheel, con muy buenos productos. De Mar del Plata, volvemos a, no a la Argentina, nos vamos a Uruguay, porque estuvimos participando de un nuevo concurso allí en Carmelo, una fiesta internacional del pejerrey. Viernes al mediodía, ya está la tripulación con los últimos detalles. Vamos a embarcar, por supuesto, ya sabés, mañana gran concurso en Carmelo. Estamos en la zona de Tigre, acomodando la lancha. Mirá, mirá, las cosas que llevamos es increíble, increíble. Bueno, por supuesto, los premios de Domi allí presentes, ya tenemos la carnada, pasamos por Adrián de Brito, pesca de plata con una excelente mojarra. Calculamos que a las 3 de la tarde como máximo vamos a estar allí para hacer una reunión a la noche con los directivos del Club Carmelo y mañana el gran concurso.
Qué lindo concurso, una vez más pudimos participar de este torneo internacional de pesca de pejerrey allí en ese lugar tan lindo como es Carmelo, poder compartir un par de días con los pescadores ya amigos de este lugar, y poco a poco va creciendo. Este año casi llegaron a las 50 lanchas, 10 más que el año pasado, un concurso organizado con mucho esfuerzo. La comisión directiva del club realmente trabaja muy muy bien en cuanto a la fiscalización, ni hablar de la cena que prepararon, cómo miman a los pescadores, muy buenos premios, por eso cada vez se va sumando más gente a esta propuesta del Club Carmelo. Nosotros participamos junto a Gastón Cantero, Juan Pablo Martínez en la lancha Malbec. No anduvimos tan bien como el año pasado, que habíamos logrado el tercer puesto. Esta vez nos ubicamos en el puesto 16, pero vamos a hacer mención a uno de los equipos de los tantos que fue la Argentina, casi 9 o 10 equipos estuvieron participando en esta oportunidad, y te decía, el noveno puesto fue para la Argentina, la tripulación Santiago López, Andrés Romero y Walter Nadaja. Felicitaciones, una buena actuación tuvieron en este año, y como les decía, yo estimo que el año próximo, en vez de 9-10, vamos a llegar a las 20 embarcaciones que vamos a ir desde la Argentina. Pero vuelvo a reiterar, un éxito total. Felicitaciones a todos los amigos que organizaron este nuevo certamen. Ha finalizado un nuevo concurso aquí en Carmelo. Estamos con Cristian, uno de los organizadores. Otro éxito, muy contento. Todos, con lo que percibimos. ¿Cómo andamos, Raúl? Buen día. Y sí, la verdad que sí. La verdad que contento. Contento con la gente que nos apoyó. Muy contento con la gente del otro lado. La verdad que mucho apoyo. El día fue pintado y la pesca, para como fue el día, no fue mala tampoco. Salieron más de 800 pejerreyes. 800, un promedio de 20 pejerreyes. No, seguro. Seguro. Bueno, y aquí estamos en una de las casas que se alquilan, por eso siempre decimos que es lindo venir aquí a este tipo de concursos. Se alquilan a un precio realmente accesible, estamos frente al río, es para aprovechar. Se consiguen casas, cabinitas lindas, económicas, y hay más barato también. Mira, vamos ingresando, así vamos mostrando la casa. ¿Hacen alguna selección de gente? No, normalmente entra cualquiera. ¿Sí? Sí, normalmente entra cualquiera. Sí, no. ¡Entra cualquiera! ¡Mirá quién está acá!
¡Qué bárbaro! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Mirá, mirá! Pero están todas las de los jerarcas acá. Están todos, la verdad que están todos. No se pierden una esta gente. ¿Cuántas lanchas? Seis lanchas. Un fenómeno. Y el año que viene ni hablar. ¿No? Ahora vinimos seis. Vamos sumando, Doble dígito. Y aquellos que no conocen todavía la barra de Luján, ¿cuántos llegan a ir a Goya, por ejemplo? Y 25 equipos, más o menos. 32 llegamos. Llegamos hoy 32. ¿No? 32 equipos. Bueno. Así que sacá la cuenta por 3, somos cerca de 100 personas. Y ahora un terrible asadito antes de volver. Bueno, va a haber que dejarlo entrar otra vez entonces. Y capaz que sí, capaz que sea un esfuerzo, sí. Bueno, chicos, un aplauso para ustedes. Fenómeno, ¿eh? Muy buena, sí, gracias. Muy buena la organización. Muchas gracias, hombre. Así que nuevamente un verdadero éxito y las felicitaciones para todos los que participaron pescando y organizando este gran evento. Este año ganó el campeonato una embarcación de la ciudad de Carmelo. Tami 3, equipo número 13, 49 piezas. Paco, 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 grita en la tribuna. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy como para que me vean desde cualquier lado. Si me pierdo, enseguida me van a encontrar. Bueno, ¿te acuerdas que en alguna oportunidad estuvimos haciendo una filmación y yo te mostré que en mis espaldas había unos rollos de tela gigantes, los cuales en algún momento se iban a transformar en algo? Bueno, acá te lo muestro, se transformaron. ¿Y en qué se transformaron? En unas hermosas remeras. Fíjate el color, fíjate lo que es esto, que tienen los peces, todo sublimado, tienen la gorrita para que vos te lo pongas si hace frío, si estás embarcado. Mira qué cosa linda. Esto tenés en este color y fíjate lo que es este naranja. Súper, 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 una belleza. Esto no puede faltar en el negocio de cualquier casa de pesca. Es una prenda chiquita, vos la podés tener algunas y mostrárselo a tus clientes. Verdaderamente es un producto premium, precioso. Y ya te digo, con esto no te perdés. Si algo sucede, te van a ver desde cualquier lado y vas a hacer el SOS. Así que no dejes de tener estas remeras en tu negocio, porque creo que son muy bonitas y a la gente, a tus clientes les van a gustar. Así que pedí lista de precios, pedí catálogos y si no tenés comercio, Sol Outdoor te puede ofrecer estas remeras por unidad.
Así que no te lo pierdas. Se terminan, ¿sí? Porque hicimos una cantidad, pero bueno, pronto se terminan. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Mes de julio hay varias fechas muy importantes. Una de ellas es el 30 de julio, aniversario del Club de Pescadores de Buenos Aires. Ese día se va a realizar en la institución, en el hermoso muelle con que cuentan allí en Costanera Norte, un concurso de pesca de pejerrey en parejas. La inscripción incluye un almuerzo, es por la mañana, así que te lo recomendamos. Hay que anotarse con anticipación, es cantidad limitada, pero es una linda ocasión para reunirse con amigos y poder participar de este gran torneo que hace tantísimos años que se hace. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos despidiendo con este fondo. Se está armando la entrega de premios de lo que fue este nuevo concurso de costa aquí en el lago Cochicó. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí, por supuesto, en Pescavisión. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.